Oye, Pedro, ¿quién iba a decir que... ¿Quién le iba a decir al niño que nació en Almojía hace ya unos cuantos años que iba a tener tan largo recorrido en la vida y en tantos frentes? Bueno, yo la verdad que, aparte de que, en fin, uno a sus padres pues siempre son el punto de referencia, ¿no? Pero ese niño que nació en Almojía, que de hecho ya estábamos viviendo en Málaga. Mi familia ya se había venido a Málaga. Ya habían a la tienda, estábamos por una tienda, eran tenderos. Yo sí tengo el orgullo de ser hijo de tendero. Y fueron a que naciera en Almojía, es decir, para mantener la tradición, que naciera, que me bautizara y me volví, es decir. O sea, que no fue lo contrario, que antes la gente iba a la capital para nacer. No. Y sin embargo, ya prácticamente estábamos en Málaga y mi madre se quedó en Almojía para que yo naciera, y en cuanto nací, porque ya estábamos instalados en Málaga, la familia, ¿no? O sea, que naciste en casa. ¿Eh? En mi casa de Almojía, efectivamente. Sí. En casa, me bauticé. Ya mis padres estaban aquí porque mis padres querían que los niños estuvieran el bachiller, que era un día, ¿no? No es los años 60, ¿no? La base. Gracias a Dios los cuatro terminamos estudiando nuestras carreras y fue un esfuerzo enorme porque dejaron todo lo que tenían, ya tenían una estabilidad económica en Almojía y dijeron, no, pues a la aventura para montar, empezar de nuevo, ¿eh? Para que los niños pudieran estudiar y bueno, pues yo creo que yo desde luego se lo debo todo eso. Claro. En casa, valores todos, ¿no? Yo creo que sí, y valores muy básicos, no hace falta tampoco una tesis doctoral, ¿no?, para cada valor, ¿no? Respeto. Era la honradez. Honradez. ¿Eh? No, como se dice, a lo mejor, tener vergüenza. Tener vergüenza es equivalente a ser una persona honesta, ¿no? No que te pueda afeitar por la mañana y te pueda ver la cara sin que te avergüences de ti mismo, ¿no? Y mantener la palabra, en fin, son valores que al final son muy básicos, pero precisamente porque son muy básicos te sirven para ir por la vida, ¿no? No, que no te avergüences de haber dicho algo que no has sabido, no has podido cumplir, no hacer daño, en fin, son cosas muy elementales, o sea, es derecho romano, ¿no? Claro. Dar a cada uno lo suyo y no hacer daño a nadie. Claro. Yo tengo aquí cuatro vocablos que quizás se han inculcado de tu familia, ¿no? La constancia, la rigurosidad, la seriedad y ser católico. Sí, bueno, en mi casa vivimos eso. Mis padres tampoco son de una de sacristía diaria. No. Pero sí, bueno, mi padre, de hecho, yo era de los verdes de Almojía, ¿sabes? Que los pueblos. Hombre. Verde de los morados. Eso, ¿no?, es auténtico. ¿Eh? De hecho, tengo el honor de haber dado el pregón de los verdes en mi pueblo, en Almojía. Me hicieron ese gran honor. Y me entregaron una foto de mi padre de joven, pues llevando el trono, ¿no? Bueno. Muy emotivo, porque además no teníamos esa foto. Por lo que sea, esa foto existía. Claro. Ellos lo han indagado y me la dieron, ¿no? Una religiosidad fundamentalmente vinculada a la... A tener la convicción de que esto no viene de la nada. Venga, hay algo, ¿no? Claro. Hay algo, ¿no? Y ese algo después te lleva a decir, bueno, lo que venga después ya Dios dirá, pero por lo pronto aquí vamos a intentar dejar esto un poquito mejor que como lo encontramos. Y al final esa idea de que los padres pues, han hecho todo lo posible para que sus hijos estén mejor, yo tengo mi obligación, tú también, de hacer todo lo posible para que los nuestros estén mejor, sin olvidarnos que aparte de nuestros hijos, hay en un mundo casi 7.000 millones de personas. 7.000 millones, son muchos, ¿eh? A todos no vamos a poder, evidentemente, no atender. Pero sí sin darnos cuenta que no estamos solos en el mundo. Y eso, pues bueno, te exige ser riguroso. La seriedad no es tener cara de palo, ¿no? No es rigor mortis, ¿no? La seriedad es no decir cosas que no se puedan sostener, que te avergüencen, ¿no? O decir lo que la gente quiere escuchar, que tú sabes que es muy fácil. Y tanto. No sé, pues, ¿por dónde van los tiros por aquí? Pues yo digo lo que la gente quiere escuchar. Eso te obliga a que el lunes diga una cosa, el martes diga otra y el viernes diga todo lo contrario, ¿no? Eso y la constancia al final es imprescindible. Yo lo digo, yo soy profesor toda mi vida, prácticamente profesional, aparte de haya compaginado con otras cosas, pero fundamentalmente la he dedicado a la docencia universitaria. Y eso me enseña a que la constancia en alguien es mucho más importante que aparentemente tener más actitudes intelectuales o menos. Yo creo que de inteligencia básicamente todos andamos igual. De luces, como también se dice en los pueblos, todos andamos igual. Yo he visto gente muy brillante, se notaba que eran brillantes y no han tenido constancia, ¿no? Y gente que a lo mejor aparentemente no tenía esa chispa, son constantes, han sacado sus oposiciones, sus estudios, son gente rigurosa. Claro. La rigurosidad yo creo que es muy importante porque hace que fundamentalmente te evites
que si tienes rigor y tienes constancia y tienes valores, por la vida te irá mejor o peor, pero al menos puedes estar orgulloso de lo que has hecho, ¿no? Claro. Cuando hablamos de justicia social, para ti son dos palabras mayores, ¿verdad? Sí, porque es que probablemente la justicia, si no se le añade lo social, se queda en algo hueco, ¿no? Vacía. La justicia social es algo muy básico, es ser conscientes que los que tenemos la suerte, yo considero que nosotros somos los privilegiados, siempre hay que compararse con otros, ¿no? En comparación con la de millones de personas que se levantan por la mañana pasando hambre, se acuestan pasando hambre, somos todos privilegiados. Dentro de esos privilegiados, evidentemente, hay algunos que incluso lo son más, ¿no? Yo creo que tenemos la obligación moral, que es la primera, la jurídica viene después, pero la moral fundamentalmente de intentar, si tienen la suerte, en fin, pues que ha nacido una familia que te ha dado todo lo que ha podido, ¿no? Yo en mi familia no ha sobrado nunca nada, pero tampoco ha faltado. Eso es muy importante, te han dado estudios. Has tenido la suerte de que profesionalmente, pues bueno, pues has sacado tus oposiciones, en fin, cada uno en su mundo, en su empresa, en la abogacía, en la profesión, en el oficio, cada uno lo que se dedique, ¿no? Claro. De haber podido vivir de tu trabajo. Yo creo que tenemos la obligación moral de dar a la sociedad algo de lo que hemos recibido, porque eso no ha sido solamente por tus méritos. Tus méritos han ayudado. Claro. ¿Eh? Pero a quien que pretenda decir, no, yo todo lo que he conseguido me he hecho a sí mismo, son mentiras. No puede ser. Aunque eso del viejo dicho que se atribuye a los americanos, pues tampoco están así. El hombre hecho a sí mismo, todos nos hacemos a sí mismo con nuestra cuota, pero necesitamos de que nuestros padres nos cuiden, claro. Hasta una sociedad que te dé las prestaciones básicas. Incluso una inercia. Claro, claro. Y eso hace que uno no puede ir por la vida diciendo, como yo lo he conseguido, lo demás me da igual. No, tú no puedes ser, pero ni católico, ni protestante, ni ateo, me da igual lo que sea. Si no sientes la empatía de ponerte en la piel del otro y decir, hombre, es que hay gente que lo está pasando muy mal, lejos y cerca, ¿no? Claro. Entonces yo creo que después cada uno se lo canaliza de una manera, con la justicia social, el catolicismo social, en mi caso con la opción de izquierda, ¿no? El Partido claro. Comunista, otros por otro tipo de compromiso, si es que me da igual, el cultural, es indiferente, cada uno que haga lo que pueda. A mí lo que me indigna es la gente que se cree que su ombligo es el centro de atención del mundo entero. ¿Y eso de la justicia social o de la injusticia social lo observas a los 13 años cuando decides ingresar en el Partido Comunista de España? ¿Fue quizás ese uno de los móviles para tú responsabilizarte y comprometerte de una manera directa y pública? Bueno, tú ten en cuenta, tú sabes, que era la España del 77. Vale. O sea, eso hay que situarlo, ¿no? Probablemente un niño, porque con 13 años es un niño, ¿no? Con 13 años, hoy día decir, bueno, pues usted va a ingresar al Partido Comunista, cualquier otra opción política, pues yo mismo diría, hombre, ya tienes tiempo, ¿no? O sea, yo si mi hijo me hubiera dicho eso, digo, tiene inquietudes sociales, pero con 13 años me dice algo de eso y le digo, chico, ya te dedico a otra cosa, que es lo que me dijo mi padre, ¿no? Sí. Lo que pasa que ¿tú lo consultaste con él? No, yo no consulté con él. Ah, bueno, vale. No, él se enteró. Hombre, se enteró después, porque yo me procuré que se enterara después. Yo entro en el Partido Comunista todavía ilegal, ¿eh? Estábamos en la etapa prácticamente transición política. Entonces yo siempre una anécdota, porque yo tenía un zapatero que vivía enfrente de mi casa, ya Pepe el zapatero, pero todavía, porque había zapateros. ¿Cuál era tu en barrio? Época, ¿eh? ¿Tu barrio cuál era? Trinidad. La Trinidad. Calle Trinidad. Estamos. Y mi tienda estaba en la Trinidad. No, San Pablo estaba un poco más arriba. Estabas, o sea, en una meca de Málaga. Hombre, ¿eh? Claro. Y Pepe el zapatero, que era alguien, era una persona comprometida políticamente, yo notaba que él tenía una persona con compromiso, y yo le pillé primero las revistas de la época, que en mi 16, Triunfo, uh-huh. Pero le pillé un Mundo Obrero clandestino. Anda, el zapatero lo que tenía. Lo tenía escondido por ahí. Qué, ¿no? Gracioso. Entonces yo, que era muy cabezón, ya tenía inquietudes, ya leía todo lo procurado leer. Mi hermano empezó la facultad de historia, y claro, yo ya los libros de mi hermano de primero de carrera ya lo empezaba a leer. Y a Pepe, yo tengo que estar en el Partido Comunista. Hombre, Pepe era vecino, es decir, en fin, tenía 13 años. Pepe, con toda la sensatez del mundo, me la coló. Me dijo, sí, tú entras. Me llevó a la zapatería, perdón, a la carpintería de Manuel el Carpintero, aquí todo el mundo, Manuel el Carpintero, sí, claro, zapatero, claro, con el apodo. Los que sean del Peluillo, siempre se le llamó Manuel Rodríguez, que era un responsable del partido, lo era, y me dijo, bueno, en su carpintería, que estaba ahí en la avenida Galvez Quinachero, cuando todavía estaba, digamos, situada la pequeña nave ahí, y me dijo, tú ya estás en el partido. O sea, yo estaba convencido que estaba, evidentemente jamás tramitaron ninguna, porque tenía 13 años, mi padre era su vecino, su amigo, y dijo, este niño no vamos a meterlo en un follón porque todavía era clandestino. Pero, ¿no? No te iban a pero yo estaba convencido que estaba. Claro. Y yo le preguntaba, ¿cuándo vamos a la primera reunión? Ya iremos, ya iremos, hasta que no se legalizó.
evidentemente no me dijeron nada, lo cual comprendo perfectamente, en ese momento no lo entendía, pero yo lo comprendo porque es natural, es decir, es que en esa época te arriesgabas a que, en fin, estabas clandestino, o sea, lo mejor, entre comillas, que te podía pasar era ir a la cárcel, lo peor que te ganan dos tiros. Al abogado Atocha lo acababan de matar en enero de ese mismo año, en fin. Yo, es el contexto con el cual entro. ¿Por qué? Pues porque yo entendía y sigo entendiendo que el papel histórico del Partido Comunista en ese momento fue un gran luchador por la libertad. Claro. O sea, en esos momentos, cuando se hablaba de la lucha contra Franco, la gente no tenía que decir Partido Comunista, decía el partido. La gente ya sabía que el partido era el Partido Comunista. Yo estoy muy orgulloso de haber estado 40 entonces, años. Entonces, Pedro, el Partido Comunista casi ha formado parte de tu vida. 40 años. Yo entré en enero de 77, yo creía que había entrado en enero de 77, después ya, poco unos meses después. Y bueno, pues con todo el dolor, además de verdad, de mi corazón, pues ya lo dejé en octubre del año pasado. Porque ya había cosas que... Me he dado centenares de excusas a mí mismo, pues para encontrar una razón para seguir, porque... como tú bien has dicho, forma parte de mi vida, porque no tengo 54, 40, 41 años ya, claro. Son muchos, ¿no? Pero claro, uno en la vida, tiene que, la coherencia es lo que te da una señal de identidad, y cuando tú como una organización ya no coincides prácticamente en nada, pues tiene forma parte de tu vida, nunca va a dejar de formar parte de ti. Estoy muy orgulloso de haber estado, porque, mira, cuando uno lucha por algo que cree que es justo, hay muchas opciones, ¿no? Y esa fue mi opción, probablemente porque el contexto de España de ese momento era el partido que luchaba por la libertad, el partido con el compromiso por la democracia en España. Yo creo que era el que, en este caso, pues, bueno, me identificaba más y no me arrepiento lo más mínimo. Pero también tengo claro que ese Partido Comunista era el partido de la democracia, el que daba la cara por una constitución. Cuando ya se empieza a desbarrar y ya se empieza a hablar del régimen podrido del 78, yo ya no me podía sentir identificado, pero mi trayectoria es la mía. O sea, cada uno tenemos nuestra historia, será insignificante, será para el conjunto del mundo, pero es la mía, ¿no? Y yo estoy muy orgulloso de esa etapa y no me arrepiento en lo más mínimo de las muchísimas horas, de las muchísimo tiempo que he dedicado a ese compromiso político que forma parte de mi vida. Desde aquel niño de 13 años que era ávido con su compromiso social, a hombre maduro que el 23 de octubre del 2017, del pasado año, escribe lo siguiente: me voy del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida sin molestar, sin reproches ni desencanto, pero sí con una profunda decepción humana ante aullidos que truenan y silencios que hieren. Y no me voy a ningún otro sitio. Tengo mal oído para los cantos de sirena. Me voy porque algunos se han empeñado en que no quede nada donde quedarme. Muy profundo, Pedro. De una convicción y de una valentía con uno mismo, magnífico. Yo no he visto muchas salidas tan honrosas de políticos a la hora de decir, ahí os quedáis, yo me voy por otro lado. Sí, porque primero uno no se puede ir haciendo daño a algo a lo que ha querido. Claro. Eso empezando por ahí, ¿no? Claro. Porque evidentemente son muchos los desacuerdos, por eso adopté esa decisión. La he adoptado cuando llevaba ya muchos años de desacuerdo. Pero claro, todo en la vida tiene un límite, ¿no? Normal. Y dice, bueno, pues evidentemente tienes que irte sin molestar porque es un sitio donde queda mucha gente a la cual pues le tengo un especial cariño. Un partido político, una asociación, igual que pasa con una cofradía, igual que pasa con una asociación de vecinos, claro. Es un conjunto de personas. O sea, el partido no deja de ser una ficción por la cual un grupo de personas nos organizamos porque creemos en lo mismo, ¿no? Claro, hay muchas cosas en común. Entonces, claro, son la inmensa mayoría de las personas que están ahí siguen siendo mis camaradas. Yo el término camarada es un término muy bonito que yo utilizo porque creo que decirle a alguien camarada es decirle prácticamente que formas parte de tu vida, ¿no? Claro. Pero lo que no tenía sentido ya, insisto, y mira que me he dado todas las excusas para poder seguir,
es que cuando la mayor parte de las cosas que se plantean no coinciden con lo que uno piensa, ¿no? Pues hasta luego, entonces, Lucas, y ya está. Estás ahí, forma parte de mi vida. Yo voy a ser coherente con mi trayecto, o sea, me voy a respetar a mí mismo. Por eso digo que yo no hago canto de sirenas con nadie. Es decir, bueno, uno, como se dice ya, conoce mucha gente y alguna propuesta se ha hecho, otras opciones políticas muy respetables todas, pero simplemente no son la mía, vamos. ¿No? Sí, sí, y que te quiten lo bailado. Y digo eso porque antes de llegar a este momento de decir hasta aquí hemos llegado y buscamos rumbos distintos, ¿no? Tú habías sido un apasionado del compromiso social y de la, bueno, pues de la tutela política por mejorar la vida de los malagueños, ¿no? Unos cuantos años siendo concejal y portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, y ahí te partiste el pecho, ¿eh? Incluso algún que otro susto te dio el cuerpo por tu quererlo llevar todo para adelante, ¿no? No solamente en el ámbito municipal, sino porque compaginaba con tus menesteres universitarios, de los que todavía no hemos hablado, ¿no? Con lo cual, Pedro, tú te has derramado en compromisos políticos por los que te han votado y por los que no te han votado. Sí, yo eso lo tuve muy claro. Yo creo que ser alcalde de tu ciudad probablemente uno de los mayores honores que alguien pueda aspirar. Estoy contigo. Es una opción, ¿no? Claro. No te lo puedo decir, no es la de todo el mundo, pero creo que es, desde el punto de vista político, la opción que se identifica más con tu entorno más inmediato, claro, ¿no? Yo lo intenté dos veces y yo tomé posesión dos veces como concejal y evidentemente pues no como alcalde porque no gané las elecciones, ¿eh? Yo, en cuanto sabía que coincidió con Paco de la Torre, pues lo llamé siempre en cuanto supe que iba a ser el alcalde para felicitarlo porque me había ganado, punto, de buena ley, ¿no? Y yo siempre, cuando tomé posesión, las dos veces dije que iba a ser una oposición rigurosa, iba a ser una oposición respetuosa, y eso tiene su carga de profundidad porque en la política no hay que llegar a la crispación. La crispación hace que la gente huya de la política. Es verdad. ¿Eh? Para tú hacer una oposición no hace falta faltarle respeto a nadie, no hace falta minusvalorar a nadie. La vehemencia. Es que no es necesaria. Claro. Es que y sobre todo dije que iba a ser una oposición sistemática, es decir, no iba a ser tema de primera, tema de segundo, todos los temas eran importantes, ¿no? Y dije que, hombre, que yo, una vez que había sido elegido, era concejal de todos los malagueños. O sea, yo tenía muy claro, me presentaba como una sigla, la sigla de Izquierda Unida, nunca no me avergonzado, jamás, ¿no? Claro. Pero yo, si hubiera sido alcalde, hubiera sido alcalde de todos los malagueños, y como concejal, porque hubiera sido concejal de todos los malagueños, me hubieran votado o no. Yo creo que eso fundamentalmente lo he traducido como una visión de que yo me he reunido con todo el mundo, ¿eh? O sea, yo recuerdo que a los dos o tres días, cuatro días, era de tomar posesión, era el día de los santos patronos, Ciriaco y Paula, y yo me presento en el acta donde me habían invitado. Se sorprendieron porque, por lo visto, nunca había pasado, ¿no? Sí, el de Izquierda Unida o el del Partido Comunista nunca ha pasado por aquí. No iba, ¿no? Y entonces yo le dije, pues miren ustedes, va a llegar un momento en que lo que se sorprendan es de que no vaya. Y me lo apliqué. O sea, yo tenía muy claro que si alguien te hace el honor, que eso también hay que entenderlo, porque es de bien nacido ser agradecido. Si te hacen el honor, es un acto importante para ese entorno, ¿no? De invitarte, de querer que tú formes parte de eso, tienes que estar. Y además la gente le decía, claro, usted lo hace porque es católico. Le digo, no se equivoquen. No, lo hago porque soy concejal. Si no fuera católico, también iría. Claro. Igual que también cuando en una mezquita me han invitado, yo me he plantado. Yo no soy musulmán. O sea, como si los católicos fueran más cumplidores que otros, ¿no? No. Yo decía, no, como usted es católico, pues se junta. No. Es que, insisto, soy católico. Pero si no lo fuera, también. Ahí no voy como católico. Claro. Como católico yo voy a mi cofradía, voy a una procesión, o voy a un acto y punto. Y me siento y no molesto. Yo iba como concejal porque se entiende que quien representa al pueblo de Málaga, en parte, una parte evidentemente, pues quiere formar parte de ese entorno y lo hago con el máximo placer. Claro. Y eso que es lo que posibilitó, cofradías, asociaciones, peñas, todo aquel que considerara que era digno de ser invitado. El tejido social de la ciudad. Claro, eso provocó que en las primeras elecciones conseguí dos concejales y faltaron 90 votos para el doble en las siguientes elecciones. Simplemente porque hubo gente que se enteró de que Izquierda Unida, pues evidentemente era una opción, que ya empezaba a escucharla porque hasta ahora no formaba parte, digamos, del habitual itinerario, digamos, institucional. Y yo lo primero que dije a mis compañeros es que la gente nos tiene que conocer. Claro. Y para que nos conozcan, tenemos que ir a los sitios. Claro. También tengo que decir que tuve el orgullo de que he invitado a la agrupación de cofradías a la caseta del Partido Comunista en la feria y se plantó la agrupación de cofradías. Para mí fue un orgullo porque rompieron muchos moldes. Qué bueno. Y ahí estaban los mismos. Y yo, cuando he ido a presentar mi programa,
de Izquierda Unida, la agrupación de cofradía. Tengo una foto que además siempre la conservaré, porque entre otras cosas está mi querido Jesús Castellanos, y eso creo son que palabras todos mayores. Sabemos de lo que hablamos, ¿no? Totalmente. En lo emotivo, pues esa foto ahí en la, precisamente tú, que conoces bien la agrupación de cofradía, en el patio, claro, de la, una parte muy importante de los hermanos mayores, que me hicieron el honor de escucharme, de invitarme primero, que yo les contara, digamos, mi planteamiento político, mi alternativa como candidato a la alcaldía, y después de participar, y después tuvieron la deferencia de acudir a una invitación que yo lo hice. Y eso lo, siempre lo he visto con una normalidad extraordinaria, con independencia de las convicciones religiosas de cada cual. Pedro, rompiste moldes, y eso lo sabe Málaga, ¿no? Que no te olvida, ¿eh? Incluso que se quedó con ganas de que continuaras poniendo dignamente la figura del concejal, ¿no? Comprometido y que se deja el pellejo por los demás. Pero yo no sé si luego, al cabo del tiempo, uno aprecia que a lo mejor las mayores dificultades en la gestión política no están fuera de tu entorno político, sino que a veces puede ser, y a lo mejor me equivoco, que están dentro. En tu caso, ¿cómo fue? No fue ¿internamente o externamente? ¿Dónde estuvieron las mayores dificultades? No, vamos a ver, yo tengo que decir, en honor a la verdad, yo creo que la verdad es revolucionaria, como decía Granchi, en honor a la verdad, yo me sentí querido y me siento querido internamente dentro de Izquierda Unida. Tengo que decir que la inmensa mayoría, no voy a decir todas porque yo no estoy en la cabeza de todo el mundo, claro. Pero como llevo 40 años, pues creo que conozco una parte muy importante, pues son personas con las cuales hay una afinidad personal, que es lo fundamental. Qué bueno. Puede haber discrepancias políticas, lo cual también es normal, claro. Pero yo me fui a pesar de que mis compañeros me insistieron en que continuara. O sea, mi decisión fue personal, al contrario. O sea, quizás las presiones cariñosas que pudo haber es para que continuara. Yo tenía claro que había que intentarlo dos veces. O sea, en política, lo de la renovación, más que predicarle, que practicarla. Yo no creo que la política es un servicio. O sea, y tiene que ser siempre, por su definición, coyuntural. O sea, hay que volver a la idea de que la política tiene que ser un gran honor de alguien que tiene una carrera profesional, la que sea, ¿eh? Un magnífico carpintero, un magnífico, claro, fontanero, un, claro, profesor, un abogado, claro, del Estado, la que sea, la que cada uno tenga, ¿no? Y cuando uno tenga trayectoria viva de algo, ¿eh? Puede decir, bueno, pues ya dedico una parte de mi vida, etapa, que en mi caso además lo compaginé con la universidad, porque tengo el orgullo que a los malagueños nunca le costó un duro. Es decir, yo seguí con mi sueldo de la universidad, renuncié al sueldo de concejal desde el primer día. Y dediqué 5 años, y tú lo has dicho, hombre, y lo tengo que decir, con una intensidad diaria. Es decir, yo a veces le decía al alcalde que me pasaba más tiempo con él que con mi mujer, ¿no? O sea, que tú no tuviste que hacer ningún máster. No tuve que hacer nada. Y cuando llegó el momento, como decimos los jueces, procesar oportuno, es decir, ya la segunda candidatura, ya lo había intentado 2 veces, yo creo que mi obligación era dejar que Eduardo tuviera 3 años, Eduardo Zorrilla, que es una persona, fue alumno mío en la facultad, y le tengo un cariño casi filial, yo creo que sería un magnífico alcalde de Málaga, y ojalá Málaga pues le dé ese apoyo. Pues dije, mira, cuando anuncié que me iba, le dije, yo recuerdo que era el pleno, donde él se sentó en su sitio, y yo en el sitio de portavoz, y ya le había dicho que el portavoz iba a ser él, y yo había renunciado, y dije, no, tú te pones, no, es que yo ya no soy portavoz. Yo mis últimos meses me lo pasé, digamos, como concejal de pie, entre comillas, y a mucho orgullo con mi compañero, para que tuviera sus 3 meses, en la medida de lo posible, ayudando todo lo que pudiera, porque yo creo que es la obligación dejar que los demás que vienen, en ese sentido, perfecto, pues tengan ese recorrido, porque te reitero, para mí fue un gran honor estar, pero no ha significado ningún drama en no estar. Y digo yo, ¿la izquierda de ahora es la misma que la izquierda de antes? La izquierda es la misma. Lo que pasa es que yo creo que una cosa es el populismo y otra cosa es la izquierda. Se puede ser, yo tengo un profundo respeto por todas las opciones políticas, porque quiero que tengan respeto por la mía. Normal. Entonces, si me he criado, digamos, en la militancia política por la democracia, el sectarismo no forma parte de mi forma de ser. Pero yo creo que tampoco forma parte de ser de la izquierda de toda la vida en este país. Y cuando digo la izquierda, con todo respeto a los estoy hablando fundamentalmente del Partido Comunista, ¿no? Fuimos el partido de la Reconciliación Nacional en los años 50, ¿eh? Cuando todavía se fusilaba gente. Fue el partido que criticó la invasión de Checoslovaquia. Fue el partido que dijo, bueno, usted, aquí lo importante es la democracia. ¿Que la monarquía va incluida? Bueno, pues ya las futuras generaciones tendrán que entrar en ese tema. Ahora, claro, mismo lo importante es la democracia y dictadura. Claro. El partido que, en fin, que luchó por la democracia sin ningún tipo de duda, ¿no? Entonces, yo me reivindico de esa izquierda, que eso no quiere decir que tú tengas dejación de tus principios.
yo en el Pleno he defendido todos los valores de la izquierda, me he presentado con las siglas de Izquierda Unida, es decir, no he simulado nunca nada. Pero esa izquierda es con la cual yo siempre me he sentido cómodo, identificado, me sigo sintiendo, es decir, yo me sigo sintiendo un hombre de izquierda, lo cual nunca me ha impedido sentirme comodísimo con personas que no piensan como yo. Pero digo yo, ¿la tolerancia está en peligro de extinción en estos tiempos? La tolerancia no es que esté en peligro de extinción, lo que está en peligro de extinción son los argumentos. Se está cayendo cada vez más, por parte de todos, bien del gobierno, del PP, eso es, en corto plazo. ¿Qué es lo que se lleva es esto? Bueno, inmediato. La sentencia de la manada. En fin, yo tengo, claro, es publicado claramente, ¿no? Mi opinión, yo creo que hay una violación. Pero de ahí a decir que todos los jueces son unos machistas que abogan por la violación, me parece siempre un disparate. O sea, la sensibilidad social hay que traducirla, hay que canalizarla para mejor, no para la demagogia. Que es un tema donde tengo muy clara mi postura, ¿no? O sea, creo que hay que tenerlo claro. Yo creo que la demagogia es decir lo que la gente quiere escuchar, incluso en los momentos en que hay que templar gaitas. Igual que digo que, bueno, que cuando mataron a ese niño, que fue un drama, lo de Gabriel, yo sigo pensando que la reinserción forma parte de la Constitución española, y por eso no tengo claro que el afectado tiene todo el derecho del mundo a pensar y decir lo que quiera. Claro. Pero la sociedad es la que tiene que... Si estamos a golpe de estadísticas, de encuestas, de que ahora lo que conviene es esto porque la gente está caliente con este tema, yo creo que no es que la tolerancia vaya para peor, lo que va para peor son los argumentos. Entonces, claro, si lo que se lleva es tú y yo y es incompatibilidad absoluta, a mí nunca me ha asustado sentarme con gente que no piensa como yo. Probablemente porque tengo muy claras mis convicciones, y como las tengo claras, no creo que por hablar con otro vaya a cambiar mis convicciones. Entonces, yo creo que, y yo he aprendido mucho, ¿eh? A mí me ha ayudado siempre mucho para incluso reforzar mis convicciones, ponerme en la piel del otro. Es decir, en el fondo, si está diciendo eso, hay que valorar por qué lo dice, ¿no? Y eso me ha ayudado para reafirmar mis propias convicciones. Por tanto, la democracia es un valor, la tolerancia, yo no creo en la tolerancia, digo el respeto. La tolerancia da la impresión de que es algo como diciendo, bueno, te tolero, no, es el respeto. Y porque si yo quiero que me respeten, tengo que respetar a los demás. Pero digo tolerancia porque a veces observamos en cierta clase política poca capacidad de tolerancia. Y sobre todo cuando añadimos a esta reflexión el hecho estadístico, sociológico, que viene a decir, según las encuestas, que a veces los problemas son los políticos, que a veces las circunstancias que nos impiden no avanzar es, bueno, pues la poca cintura que puede haber en nuestra clase dirigente a la hora de resolver los problemas. Y parece como si el problema fueran ellos. ¿Qué piensas ante esta reflexión? Yo el propio término clase política de por sí ya no lo he dicho tanto. Yo creo que hay personas. Hay dos tipos, digamos, o varios tipos, ¿no? Pero el representante político ha sido elegido por el pueblo y yo creo que merece ese respeto institucional. Yo lo que sí me preocupa es el niño que con 20 años empieza comiendo de la política y se pone en 50 años comiendo de la política. Y eso tiene que ver mucho con lo que has dicho, ¿no? Porque claro, si yo lo único que he conocido en mi vida es la consigna, es las peleas internas, es que tengo que mantenerme aquí si mañana tengo que ser diputado, concejal, lo que haga falta, pero yo tengo muy claro que me jubilo viviendo de esto, porque por desgracia no tengo otra cosa. Y por tanto ya estamos hablando de supervivencia vital, ¿no? Claro, como familiar, económica, ¿no? Eso hace que, al final, si la cosa va, la confrontación es lo que se lleva, pues la confrontación. Y cuidado, hay cosas que hace falta confrontar porque hay posiciones distintas, ¿no? Yo siempre he dicho que en el Pleno de Ayuntamiento, en esos 5 años, yo he votado muchas mociones del PP, porque estaba de acuerdo. ¿Que las presentaba el PP? Me ponía y igual que he convencido al PP, y no una, sino varias, que votaran mociones que yo había presentado. Y ahí está el acta. O sea, algún día, el que tenga tiempo y ganas, pues podrá primero, me verá hablar mucho, pero como estaba en todas las comisiones, ha terminado hablando en todas, ¿no? Y he logrado que muchas, en mi etapa de portavoz, que muchas de las mociones de Izquierda Unida se fueran aprobadas también por el resto de los partidos políticos. Bueno, eso también implica que si en algo estamos de acuerdo, yo no voy a ocultar las diferencias, pero tampoco me voy a inventar las diferencias, ni ocultarlas, ni inventarlas. Y cuando haya coincidencias, pues existen. Yo creo que eso es lo que hace que la política institucional tenga que estar por encima del regate corto de la bronca. En la bronca, al final, ¿sabes lo que pasa? Que la gente dice, son todos iguales. Claro. Porque se están abroncando, es que no hace falta broncarse. Es que yo, al alcalde de Málaga, al cual le tengo aprecio personal,
no es que más nunca lo he ocultado. Yo nada más que le dije Paco en un pleno cuando me fui. En un pleno que me fui, siempre el señor de la Torre, el señor Moreno Brenes. Yo siempre he tenido un respeto, igual que también me lo he tenido a mí, y las discrepancias son abismales, es decir. Y eso no ha impedido que cuando hemos podido estar de acuerdo, hemos estado de acuerdo, porque yo creía que eso era bueno para la Málaga. Y cuando no, pues evidentemente no, ¿no? ¿Y por qué no, la política hoy día tiene tanta crispación? ¿Por qué hay una política tan de trinchera? Porque es más fácil. Ah, claro. Es más cómodo. Claro. Vamos a ver, eso es muy fácil. Yo en eso soy muy de mucha deformación profesional. Es que si tú vas a una comisión de urbanismo, una comisión de medio ambiente, de cultura, y hay 100 expedientes, 50 expedientes, hay que leérselos todos, porque es que cada expediente hay que trabajar. Tiene que trabajarlo, ¿no? Claro. Y eso exige, pues, aprender de urbanismo, aprender de medio ambiente, de servicios sociales, de cultura. O sea, tienes que, hombre, por lo menos hablar con cierto rigor. Sin perjuicio del trasfondo técnico, cada uno se moverá con más o menos facilidad. Uh-huh. ¿No? Es más cómodo la idea preestablecida. ¿Que lo plantea el PP? Nada. Amigo, claro. O al revés, ¿no? Que lo plantea Izquierda Unida y la oposición en el PP, puede hacer lo mismo. O sea, claro. Es más cómodo, exige menos y, sobre todo, a tu parroquia, pues la motiva más. Es decir, es que soy más, ¿no? Es que yo siempre decía que hay que, evidentemente, presentar, ser coherentes tus planteamientos políticos para que la gente de tu grupo, tu electorado, te vote, porque es tu proyecto, pero hay que conseguir que te voten los tuyos y, sobre todo, vamos a ver, y conseguir ampliar esa base. Pero yo a veces decía alguno más. O sea, incluso hay que intentar cuidar a la gente que nunca te va a votar. ¿Por qué? Porque una cosa es tener a alguien que no te vaya a votar, pero no genere crispación. Es decir, incluso te dicen, no te voto, pero realmente no me importaría que fuera alcalde. Claro. A tener a alguien enfrente, es decir, tú lo que no puedes convertir Málaga A y Málaga B, España A y España B, ¿no? España es de todos, ¿eh? No, del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de Podemos, Ciudadanos, de todos. Entonces, ¿eso qué exige? Hablar más, leer más, estudiar más. Y si un tema que tú dices, bueno, pues esto no aparece que es así tal como se dice, hay que profundizar un poquito más, hay que trabajar un poquito más, ¿no? Claro. Es más cómodo, digamos, lo primario. O sea, si esto viene del PP, ya son todos unos fascistas, ya son sí, todos, sí. Hay que echarlo la etiqueta al mar. Previa. Igual que los otros, bueno, pues estos son de izquierda, ya son todos unos rojos, ya con esto no hay nada que hablar, son todos unos bolcheviques. Hay que tener un poco más altura de miras. Antes citabas una palabra que ahora está muy en candelero, lo de populismo, ¿no? Pero tú ya saboreaste, por llamarlo así, ya ves, el amargor del populismo, cuando, siendo secretario de Administración Local de Marbella, te topaste con Jesús Gil. Pues sí, saco mis oposiciones. Para los telespectadores, pues los cuerpos nacionales son los interventores, los secretarios, es un cuerpo nacional, tú haces tu oposición en Madrid y después te destinan al ayuntamiento. Y con, la saco con 25 y con 26 ya soy secretario de Ayuntamiento de Marbella, fui oficial mayor y después secretario de Ayuntamiento, en fin. La verdad que era un puesto institucional, funcionarial, importante. Claro. Ganar la elección este hombre, se jubila secretario, como oficial mayor, automáticamente pues asumo la secretaría y me da tiempo en una semana en hacer como 10 o 15 informes negativos, porque evidentemente aquello no era derecho administrativo, aquello era derecho penal, ¿no? Era todos los días una barbaridad, ¿no? Y como no le gustaba mi informe, y claro, no me podía quitar de en medio porque somos funcionarios del Estado, o sea, no somos funcionarios de la entidad local, no dependemos de la propia entidad local, pues me mandó de vacaciones forzosas. Yo soy funcionario español probablemente con más vacaciones del mundo, ¿no? Porque he estado 5 meses de vacaciones porque lo que quería es que no estuviera controlando, ¿no? Aquello fue duro, estamos hablando, ahora lo digo con 54 años, pero es que estamos hablando de 26 años, tu primer destino profesional, en fin. Era algo con toda la ilusión del mundo, ¿no? De cuando se empieza en una actividad y encontrarte con un delincuente común. Porque el problema de Gil no es que fuera el populismo. Lo llevó a la alcaldía el populismo, ¿eh? Él dijo a la gente lo que quería escuchar. Claro. Punto. Claro. No claro. Dijo otra cosa. Él vendió un humo y la gente se lo compró. O sea, digo porque cada uno asuma su... Él fue votado por mayoría absoluta, ¿no? Punto. Claro. Que te voten por mayoría absoluta no quiere decir que tú puedas hacer lo que te dé la gana. O sea, está la ley. Y él me decía, es que usted con tantas leyes me va a parar el ayuntamiento. Entonces, yo no quiero parar el ayuntamiento, pero hay que cumplir las leyes. Esto no es una inmobiliaria. Y dice, no, yo quiero que esto funcione como mi empresa. No, esto no es una empresa. Claro. Esta es una administración que en definitiva tiene que someterse al principio de transparencia, de objetividad, de la ley. Claro, como eso era incompatible con este sujeto, porque yo ahí sí hablo con dureza, estamos hablando de un delincuente común, pues obviamente le sobraba los controles. Y le sobraba el secretario, ¿no? Y digo yo, Pedro, ante aquella negra experiencia
de una administración tan mal llevada, que tuvo que ser socorrida, ¿cómo después ha continuado la inercia de la corrupción, de la mala gestión, de la malversación? ¿No hemos aprendido o es que la delincuencia está muy presente en lo humano y caemos en la tentación? Mira, es una cuestión ya de la psicología social, ¿no? Es decir, hay como todo, de gente bueno, malo y regular. Vale. A mí el problema no es que alguien sea elegido y sea un chorizo. Pues eso será el electorado, se puede equivocar. Vale. El tema es que no funcionen los controles internos para que ese chorizo no pueda hacer lo que quiera. Eso es lo más peligroso. O sea, no vamos a hacer una especie de... O sea, pues, él se creerá incluso que no es un chorizo, pero efectivamente lo es, quiere robar y quiere, claro, que en definitiva menoscabar los caudales públicos. Pero si funcionan los controles internos, el secretario, el interventor, el tribunal de cuentas, los controles externos ya, los jueces, aunque sea un chorizo, no podrá, su vocación choricera, permíteme la expresión, claro, coloquial, claro, claro, no podrá canalizarla. El problema es cuando fallan los controles. Al fallar los controles, obviamente al final caen, pero caen cuando ya han hecho un montón de barbaridades. ¿Cuándo cayó Gil? Claro, cuando ya el mal estaba hecho. Lo de Malaya, la gente cree, no, lo de Malaya son los extractores del gilismo. Malaya es el saldo del gilismo. Lo gordo fue los primeros años. O sea, lo gordo eran los años donde saqueó el ayuntamiento de por encima y por debajo. Todo se hacía a través de sociedades mercantiles incontroladas, ¿no? Y tú, quemado de la situación, porque eso es para quemarse, normal, buscas amparo en la universidad. Bueno, yo siempre estuve en la universidad, yo de hecho empecé en la universidad, saqué mi beca de investigación con 23 años, dejo la universidad porque había cosas que no me gustaban de la universidad, sí, de claro, yo he creído que el sistema feudal no forma parte de mi seña de identidad, saco mis oposiciones y después vuelvo a la universidad. Vuelvo, consigo una plaza de asociado y después saco mi plaza de titular, ¿no? Y es cuando ya dejo el cuerpo de secretario, llevo en excedencia 15 años. Por eso te digo que yo en mi vida he hecho muchas cosas en la universidad. Sí, siempre he estado dedicado a la universidad, pero siempre lo he compaginado con más cosas, porque además soy una persona inquieta y me gusta hacer cosas. Pero tengo muy claro que me jubilaré en la universidad. O sea, siempre he tenido como referencia, yo practico, salvo 2 años, desde que terminé la carrera, siempre he sido profesor de la universidad. Y me siento muy, muy orgulloso porque creo que enseñar a la gente joven, enseñar y aprender. Y tú eres colega en la universidad y sabes de lo que estamos hablando. Con gente que siempre tiene una media de edad en torno a los 20 y tantos años, ¿eh? Es un privilegio que pocas profesiones tienen. Estoy contigo. El estar con gente joven de cabeza, porque hay gente con 50 años que siguen siendo mucho más jóvenes que gente con 18. Sí, muchísimo. Por tanto, hablamos de una actitud ante la vida, ¿no? Enriquece. Y no sé si ante tanta vitalidad y tanta riqueza, los jóvenes hoy no están siendo todo lo bien tratados que cabría, por justicia social, que es lo que decíamos antes, ¿no? Se corre riesgo, ya lo hemos dicho muchas veces, que las generaciones que vengan ahora tengan peores condiciones que sus padres. Eso es contra natura. Ahí voy. Eso es contra natura. Yo en eso creo que soy optimista de todas maneras. Yo, cuando se dice, los jóvenes ahora están peor preparados, eso no es verdad. Yo tengo perspectiva, ¿no? Tú, claro, estás en perspectiva. Claro. Yo creo que instrumentalmente probablemente tengas mejores resortes que nosotros. Yo sí he hecho en falta, y lo digo en general, siempre hay que hacer un balance general, no son muchos, claro, cada uno es como es, ¿no? Claro. Quizás en general tengan menos capacidad de sacrificio. Puede que eso sí. Yo hay cosas que tú dices, hombre, pues simplemente pues hay que... Tienen muchos más medios y creo que pueden utilizarlo mejor. Tú imagínate cuando tú y yo estudiábamos, que te dijeran que un montón de libros que antes tenías que ir a comprarlo con tu dinerillo, ahí con la paquilla que te daban tus padres, ¿no? O en las bibliotecas, que eran bibliotecas más modestas siempre. Yo me acuerdo de la Facultad de Derecho, cuando estábamos en El Palo, era una biblioteca muy modesta, ¿no? Claro. Que eso lo tuviste que tener en tu disco duro en el ordenador. Si no todo, una parte importante, ¿no? Esa capacidad de acumulación de información, pero yo siempre digo lo mismo, eso está muy bien, pero hay que leerlo. Yo digo, es que están... usted, profesor, como usted, cito un libro o Internet. No, usted, Internet no es un... Internet será un artículo, será un libro, que a mí el soporte electrónico me es indiferente, claro, pero hay que leerlo. Claro. Y la impresión que tengo es que algunos piensan que porque está en Internet, pues ya, no, si está en Internet me parece muy bien. Ahora usted me dice el autor, la cita, si eso es un artículo, la revista, está en soporte informático. El trabajo es el mismo, lo único que pasa es que es una facilidad enorme. No tiene ni comparación. Cuando yo recuerdo cuando empecé en la universidad, para un dictamen del Consejo de Estado había que ir físicamente a Madrid. Y es verdad. Es que ahora le dan una tecla y te lo bajan tu ordenador. Pero yo he hecho en falta, fíjate,
con la gente joven de hoy cierta carencia de rebeldía. Y se los digo en la clase. Os veo muy amortiguados. Os veo, como se suele decir a veces con una expresión muy coloquial, empanados. ¿Dónde está el brío, la inquietud, el deseo, la gana? Pero hay de todo, Paco, ¿eh? Sí. Digo porque tengo la fortuna de tener a tu hijo en la universidad, ya han terminado los dos, la pequeña. Me da mucha esperanza. Hombre, y bueno, se han movido en el mundo de la reivindicación universitaria y yo soy muy optimista respecto a eso. Probablemente no sea el estilo que teníamos nosotros en nuestro momento, pero también es que pillamos otro contexto político, otro contexto social. A lo mejor hay una parte de esos alumnos, de esos jóvenes, que yo lo veo un poco aniñado, ¿no? Que tú dices, hombre, y coincido contigo, digo, vamos a ver, en fin, un poco de... Te pregunta a mí, profesor, ¿dónde el examen? Si te gusta una página web, es que tú recuerdas un catedrático de lo antiguo, te lo preguntaba eso y te soltaba un mugido que totalmente te tiraba por la ventana, ¿no? O sea, nada más último, o sea, cuando te den todos los medios. Pero bueno, vale, en el fondo eso tiene solución, eso tiene solución. Pero no, yo creo mucho en la juventud. Primero, por razones biológicas obvias, son los que van a venir detrás de nuestra, nos gusten o no nos guste, y a mí me gusta. Yo creo que en general son generosos, hay de todo, como también en nuestra época. En nuestra época había gente que estudiaba más y gente que no salía del bar, ¿no? Yo esa mitificación, nosotros éramos muy buenos, muy estudiosos, y los de ahora no estudian nada, eso no es verdad, no se corresponde con la realidad. Pasa que han pillado otro contexto, otras circunstancias, y yo creo que también estamos nosotros para... A mí tú sabes lo que más me gusta de una clase, lo que cuando un alumno me dice... Yo lo que usted me ha explicado hoy, ni me podía imaginar que era así. Y tú dices, que tú hayas contribuido a que alguien, la cosa más enrevesada, la revisión de oficio del acto administrativo, o el periodo de prueba del contrato de trabajo, o la inspección de trabajo, y tú digas, y a partir de ahí, le genere inquietud, claro. Y diga, lea usted esto, esto y esto, vamos. Y tú veas que esa persona va formándose, va adquiriendo esa... Y después cuando lo encuentra por la calle, pues mire usted, pues estoy haciendo oposición, estoy ejerciendo la abogacía. Y tú dices, yo he contribuido, poquito. Claro. Igual que te pasará contigo con los periodistas, ¿no? Seguro. Eso es un privilegio, es un trabajo. Yo la universidad por eso la quiero y me duele tanto cuando se le critica, y hay que criticarle lo que haya que criticarle, pero cuando se descalifica globalmente me parece injusto, porque la universidad es... Sin la universidad la sociedad flaquea. Claro, cuando ves documentales como el otro día sobre la educación en Singapur, cuyo lema como nación es educación, talento y ciencia... Qué buen lema, ¿eh? Se te caen los palos del sombrajo cuando no ves el panorama. Santiago y Sierra España, como se decía antes, ¿no? Sí, pero eso hay que practicarlo. Y eso hay que practicarlo en el día a día. Vamos a ver, yo como profesor y tú como profesor tenemos un sentido, y si no, no tenemos sentido, ¿eh? No en que repitamos un programa, que eso ya hoy día lo pueden acceder en cualquier medio. Totalmente. Es decirle, esto que usted cree que aparentemente no es importante, le voy a explicar a usted por qué es importante. Y le voy a explicar que esto incide en este aspecto de su vida que usted cree que nunca va a incidir. Y que también...